Hey, ¿qué pasa, gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo. Y bueno, yo soy el primer día de clases en la universidad aquí del País Vasco, UPV. Voy a Leioa y pues nada, no hay nadie, como veis, por la calle. Es muy pronto. Son las 7:23. Pues nada, estamos aquí. Hago este trayecto de lunes a viernes para ir a coger el bus. Primeras impresiones del día de hoy, bueno, preimpresiones, ¿no? Bueno, espero tener una clase maja, una clase buena, ¿no? Y bueno, a conocer nueva gente, ¿no? Y tal, así que... Y nada, esto que veis es el Parque Europa. Es un parque que está al lado de mi casa. Bastante grande, la verdad. Y nada, aquí la gente suele correr, suele con el perro, también hay por aquí parques. Y mi anterior instituto está por ahí también. Cerca, lo tiene de casa, 5 minutos. Y pues nada. Aquí estamos yendo a la parada de bus. Y bueno, desde la parada de bus hasta... De la parada de bus hasta la uni, pues hay un trayecto de media hora en la que hace paradas y tal. Y nada, aquí estamos. Tipo vlogs así, darle buen apoyo a este vídeo, que yo estaré encantado de enseñar más cosas de mi día a día, ¿no? Para que la gente de allá vea, ¿no? Y pues eso, más que nada informativo, ¿no? Los vídeos, aparte de los que ya subimos de música, los que subo de música y tal. Así que ya sabéis, darle apoyo. Nada, aquí estamos yendo. Bueno, ya estoy llegando. Y nada, eso que vemos ahí es mi bus. Bueno, siempre suele haber dos buses, depende de la hora que sea. Por ejemplo, yo pillo este a las 7:35 y el siguiente que es a las 8:05 y pues igual soy uno parado, ¿sabes? Pero ahora mismo están dos porque son 7:35. Nada. Aquí estamos. Espero que haya sitio. Y bueno, así. Ya estamos aquí en la UPV. ¿Cuáles son tus primeras impresiones de este año? Mi impresión es que tengo mucho sueño. Son las 8 y me voy a dormir. Enséñame el móvil. ¿Qué hora es? Pero tú no empiezas a las 12.
¿Qué dices? ¿No empezabas a las 12? No. Bueno, voy a proceder a abrir mi taquilla, que hace no sé cuántos meses que no la abro. ¿O qué hay ahí? No sé qué es esto. Una jarra, una escoba. Un cuadro. Bueno, como veis, no os he enseñado todo, pero la facultad es grande. Si apoyáis mucho este vídeo, os enseñamos cada rincón. Y eso, si apoyáis mucho el vídeo, haremos un vídeo de todas las zonas, ¿a que sí? ¿Has grabado eso? No. ¿Qué sí, sí. Bueno, estamos aquí con otro compañero de mi clase. Opa. De año pasado, y este año también nos ha tocado. Y bueno, ¿qué te esperas de este curso? Bueno, espero que no haya tanta mierda de comer, no sé qué. Han abierto el comedor, entonces por lo tanto tendremos más permisos y tal, así que guay. Bien. ¿Y en cuanto a clase y asignaturas? ¿Clase? A ver, han pedido, no ha cambiado mucha cosa, la verdad, por lo que he visto, así que será un tonto lo mismo. Supongo que en tercero ya cambiarán las cosas. Sí. ¿Por dónde está la B6? ¿Te acuerdas? La B6, al otro lado. ¿Te acuerdas que hacíamos pintura ahí, en plan la B10? Pues en pintura siempre son por... En tutorías, ¿te acuerdas? Era la B10. Pues está por ahí cerca. Ya estoy en clase. Clase de pintura finalizada. ¿Cuál es tu expectativa de este curso? Estudiar y ser un buen cristiano, de Dios. ¿Y tú? Faltar más a clase, que no vale para nada. Creo que esto luego lo subo. Lo va a eliminar. Así, lo va a eliminar. Lo va a subir así, tal cual. Suscribe. Sí, sí. Literal. Sin cortes. Like bueno, este es un artista, es muy valorado en Bellas Artes. Sí. Todo el mundo le conoce. Esto. La sinceridad. Y ella es la hermana. Yo he diseñado la estructura redonda de este cuadrado. Y aquí estamos. Hola, me llamo Iranzu. Estaba en mi clase Iranzu el año pasado. Ella es Lorea. Bueno, ¿cuál es tu...? Sí, tío, me acabo de... ¿Qué es lo que piensas que va a pasar este curso? Que vamos a suspender 3. De la caquiña. Posiblemente, seguro que alguno tenga que volver a hacer todo el curso y... Y ya está. ¿Expectativas para este año? Pues espero aprobar todas porque me queda otra. ¿Tú y eso? ¿Que me lo saco? Está todo tu brazo. Que me los he hecho ayer. ¿Qué dices? Bueno, primo. Que me los he hecho ayer. Sí, así no. Pero el de la pierna, el oculto. Sí, es que es Cristiano Ronaldo. Que me acabo de dejar el 45 abajo. Oikos. Alemán. German reacts to the Deutschland. ¿Qué tienes ahí? Este es Benito Mizabalí. Es una monada, lo que pasa es que a Fernando le cae mal. También va a Bellas Artes. Y no se acerca al pandano que se lo come el cocodrilo. No huele a quemado. ¿Fernando? No huele a jabalí. A ver, presente su PV, ¿qué ibas tú a esa? ¿Qué? ¿De qué es esa? Esa. ¿Ese edificio? ¿De qué era? La facultad. Esa, no sé, es un... Alcatraz. Es de periodismo y audiovisuales o algo, redes sociales, creo. Mira. Bueno, estamos aquí comiendo, cogiendo fuerzas antes de ir a clase. Dulces bolivianos. Bueno, ahora vamos a entrar a clase. Bueno, yo estoy en diferente clase que estos tres. Este es el alemán, no sabe hablar castellano. Oh, yeah.